Entre las cuestiones que han comentado los vecinos destaca la petición de que los herederos de los adjudicatarios que hayan fallecido sean los beneficiarios de estas viviendas protegidas concedidas en 2005 para realojar a los vecinos de la antigua barriada que tuvieron que abandonarla a raíz del accidente que tuvo lugar en refinería en 1985. Tras el encuentro, el primer edil ha referido que le han trasladado 9 problemas que intentarán resolver a lo largo de estos 4 años. Ruiz Boix destacó que el asunto más urgente por resolver es ayudar a los herederos de los adjudicatarios fallecidos y las otras son cuestiones que afectan a la barriada en sí. Bien, hemos mantenido un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Colonia, con su presidenta, con Ángela Aguilera, donde se nos han trasladado problemas que ya conocíamos de la etapa de la campaña electoral y que se nos han puesto ahora sobre papel. Problemas de ayudar a algunas cuestiones de situaciones de herederos, de algunos fallecidos, adjudicatarios de vivienda, de qué ocurre con ellos cuando fallecen, que están ahora mismo un poco esa situación en una irregularidad que tendremos que resolver entre todos, haciendo ver que estas viviendas proceden de un realojo de la colonia que todos compartimos y que, por tanto, tendremos que encontrar una respuesta de la mano también de la Junta de Andalucía. Unas cuestiones que afectan a la barriada en sí, con problemas con el saneamiento, que según parece no trasladan, que es una cuestión que ya tuvo sus quejas cuando finalizó las obras de urbanización y que se viene repitiendo año a año. Tenemos un informe por parte de la empresa GISA que vamos a conocer y vamos a ver qué tipo de actuación podemos hacer con ella. Tenemos también una petición de que las viviendas pasen a ser propiedad de los actuales adjudicatarios a través de un contacto con la Junta de Andalucía y si se puede adelantar pues la fase de compra y venta, que entendemos que va a ser de difícil decisión, pero que vamos a trabajar para que podamos conseguir que sea cuanto antes. Y luego pues nos han trasladado algunos problemas más puntuales de algunas viviendas que tienen algunos movimientos en sus patios, que hayan cedido el suelo o algunas cuestiones que vamos a ir trasladando ya con los vecinos afectados o perjudicados. En definitiva, una jornada de trabajo amplia donde se nos han trasladado un conjunto de problemas, en total unos 9 problemas que tendremos que afrontar y que espero que a lo largo de estos 4 años podamos ir dando respuesta a cada uno de ellos. El desalojo de la antigua colonia tiene su origen en mayo de 1985, cuando se produjo un accidente en el Pantalán de Cepsa, que además de numerosos muertos y heridos, provocó importantes daños materiales. Este suceso motivó que se buscase una nueva ubicación para los vecinos de esta barriada, situada en la costa y a muy poca distancia de las instalaciones industriales. Sin embargo, el proceso no se empezó a materializar hasta 2003, cuando se indemnizó a los vecinos afectados y se comenzaron a construir las 50 viviendas de Villa Victoria, donde finalmente fueron realojados en régimen de alquiler en 2005.